está la cosa? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe. Llegando de Cuba. Yeah, happy to have you here. Maestro, oh, Amanda, igualmente, igualmente, placer. Estoy disparando dos veces en el mismo gajo. En el mismo gajo, olvídate. Child, he was born in a tobacco factory, so this has been his, all his life. Es lo único que he hecho toda la vida, ¿no? Trabajar en tabaco desde niño, lo mismo en la siembra que en la fábrica, ¿no? He's worked in the factories, in the fields, you know, his lifelong love. Lo mismo en la curación que en la industria. In fermentation, in the industry. Ha sido mi trabajo durante toda mi vida, 60 años. 60 years, his whole life work. ¿Cómo que usted decide que yo escojo esta hoja o este filler? ¿Cómo es que, cuál es su método de diseñar estos tabacos? Bueno, mira, el estilo de nosotros es puro, puro cubano. Yo salí de Cuba con 51 años. Y es el estilo del tabaco cubano de que yo conocí en Cuba desde los años 50 para acá. No el estilo de hoy en día del tabaco cubano. It's all the same process as the classic Cuban style of designing and fabricating tobacco from the 50s back, not from the 50s to now, which is totally, totally different. So the way that he thinks about the blend, the way he designs the tobacco, is that old Cuban tradition of how to fabricate a cigar. Hasta el año 86 Cuba mantuvo un stock en los almacenes de tabaco de 3 y 4 años, 5 años. Before 1986, you know, there was 5 years worth of tobacco in the factories and in the warehouses. Hoy en día el tabaco cubano ha descendido tanto porque el tabaco está crudo, está de la cosecha para la factoría. Entonces el tabaco no tiene los procesos que debe llevar. Today, unfortunately, Cuban tobacco is still too raw. You know, they don't let it age long enough, so by the time it goes from the land to the warehouse to the cultivation, it's not the same amount of time. No es decir que el tabaco cubano es malo, es el mismo tabaco y es bueno. Lo que no tiene es el tiempo, la curación, los procesos de preindustria de 3-4 años que necesita un tabaco. The Cuban tobacco is still high quality, but the problem is that process of staying in the warehouse, you know, the process is not long enough as it used to be. So by the time it gets raw, it's just not the same. Empezando que los suelos, ya en Cuba, los suelos están muy gastados y están poco beneficiados. El gobierno no gasta dinero en los suelos. Altari es el único que le ha dado la mano a Cuba. Y sin embargo no invierten en los suelos de tabaco, que hay que invertir mucho. Unfortunately, where you cultivate the tobacco, the land is exhausted from so much cultivation. Unfortunately, the government is not cooperating, you know, properly fertilizing this land or letting it rest or put another type of crop on it. You know, it just doesn't have the same altitude. They are actually allowing them to do that in the lands that they. Antiguamente en Cuba, por ejemplo, antiguamente te decían, esto es un partagá. Tú lo fumabas y era un partagá. Esto es un Romeo y Julieta. Tú lo fumabas y era un Romeo y Julieta. Esto es un H-Uma. Tú lo fumabas y era un H-Uma. Esto es un Montecristo. Tú lo fumabas y tenía su gusto propio cada línea. Hoy en día tú fumas un Cohiba, un Montecristo, un partagá y todo lo mismo. In the past, you know, you could see the difference between an H upper, a Montecristo, a Partagá, a Cohiba, but now, you know, you can barely tell the difference. Back then, each of those tobacco lines, they have totally different characteristics. ¿Por qué lo mismo? Porque el dueño de toda la agricultura es el gobierno. El dueño de toda la fábrica es el gobierno. Y es un mismo tabaco que sale desde la agricultura para las industrias. Y entonces no hay diferencia. Hay que hacer Montecristo, le ponen el anillo Montecristo. Hay que hacer Cohiba, le ponen el label de Cohiba. Pero es porque es más coloradita la capa, ahí no hay otra liga. Basically, the only landowner in Cuba right now
is the government of Cuba, so they're basically using the same processes. The only difference is the rent. That's it. Por ejemplo, nosotros tenemos en la fábrica, y somos una fábrica pequeña, la fábrica nosotros yo la considero que es una fábrica pequeña al lado de otra super fábrica que hay. Más de 20 líneas de tabaco distintas. Más de 20 líneas de tabaco distintas. Todos son distintos, incluyendo la línea de Don Pepín, que te encuentras el Black Label, el Blue Label, JJ, Vega Cubana, y son cuatro tabacos distintos, de cuatro sabores distintos, que tienen hojas de criollo, todo semilla cubana, es verdad, pero tienen hojas de criollo, hojas de corojo, hojas de pelo de oro, las ediciones especiales, corojo de los dos tipos, o de los tres, corojo 2006, corojo 99, yo traigo las semillas de Cuba. Even though he is considered his factory in Nicaragua a small factory, he has 20 different lines with 20 different characteristics. And of course, he mentioned many of the La Capa, el Corojo, Pelo de Oro. The wrappers. The wrappers, very different characteristics. You know, that's one of the, even though all his plants, they're all Cuban seed. He brings the seeds from Cuba. But even though with that, he has 20 different lines with 20 different characteristics. And you had a question. What is el orgullo? I've read that they're growing a new strain of Lagira in Nicaragua, where you get more primings from the Lagira. Se está hablando que allá en Nicaragua están cultivando una nueva línea de tabaco ligero. ¿Cuáles son las características de la Lagira? Hay tres ligeros en Nicaragua en este momento que dominan el mercado. Tres ligeros. Hay ligeros de Corojo 99. Hay ligeros de Corojo 2006. Que es la última semilla que sacó Cuba, y está el ligero de Criollo 98, que es el más fuerte de todos los ligeros. Hay que saber a quién tú se lo pones, ya eso lo sabe el fabricante. Cuando te piden una línea fuerte, pero fuerte que la gente se lo sientan, que prácticamente de trabajo normal, tú buscas el Criollo 98 para ubicarlo. Pero te piden una línea fuerte pero cómoda para fumar y tú dices, me voy con el Corojo 99. Ahora te piden una línea fuerte, pero que a la vez sea como suave, un tabaco de fumar muchas veces al día y buscas el ingeniero del Corojo 2006. Ahí es donde viene al hacer liga que lleva trabajo, hay que fumarse cada hoja de la mata, de cada finca, de cada zona. Tú tienes que fumar de cada lugarcito de la finca, de cada parte de la mata, de cada rinconcito. Puede ser que tú tengas una finca y tú dices, todo lo va igual. Y tiene cuatro sabores distintos, la misma hoja de arriba, el mismo ligero. Now in Nicaragua, basically 3,000 ligeros that are cultivated. Corojo 99, Corojo 2006, Criollo 98. Es más fuerte. 98. Which one? Criollo 98. Corojo 98. You want a strong beer now. But the interesting thing about all this Corojo, all this ligero leaves is that to really understand how they taste, you gotta smoke them from different parts of the plant, from different cultivation areas, because believe me, the flavors will vary a lot. So here's where the art of designing a cigar is, that the designer, you know, tastes, has to smoke all those ligeros to really feel it, to really be able to tell, okay, this goes with this, if they want a stronger cigar, or a lighter cigar, or a medium cigar. Por ejemplo, las ediciones especiales tienen una semilla que fue la semilla tradicional de Cuba. Por muchos años, la primera semilla que existió en Cuba, que es el pelo de oro. Es el tabaco más famoso, que de ahí se derivan todas las otras semillas que ha sacado Cuba. Son híbridos de esa semilla, pero ese es el patrón. Yo lo siembro a riesgo de que cojo mucho menos quintales, pero es para darle al fumador una cosa superior. Nada tiene que ver un tabaco pelo de oro con un tabaco de las otras características. El pelo de oro tiene, lo reúne todo. Ese lo llevaron los indios a Cuba. Ese no se sabe quién lo llevó. Ese estaba en Cuba cuando llegaron los españoles. Sí, the original plant was called pelo de oro, gold's hair. Every other Cuban seed is a hybrid derivative of that seed.
So, you know, he plants pelo de oro because it's a traditional thing. Traditional. And at risk that it, the harvest will yield smaller bundles. Right. See, all the hybrids that have been manipulated used to create bigger amounts of tobacco. Right, that's what it En Cuba, esa semilla está prohibido sembrarla porque es muy adicta al moho azul. Right. Es muy adicta al moho azul. Está prohibido sembrarla. In Cuba, it is prohibited to plant pelo de oro seed because that seed is the blue mold affects it too much, and they don't want an infestation to other. El campesino que siembre pelo de oro en Cuba y el gobierno lo vea pierde la tierra. You lose it in Cuba. You are caught cultivating pelo de oro. You will lose your land. Pierde la tierra. Sin embargo, yo lo siembro en Nicaragua. Yo tengo los productos para que él no produzca moho de oro. Moho, blue moho, el moho azul. Yo tengo el producto para combatir el moho azul. Y yo saco un pelo de oro en Nicaragua que yo no lo vi. En los años que yo tengo, yo nunca lo vi en Cuba. Con un porte, bueno, 6 hojas menos que un Corojo 2006. 4 hojas menos que un Criollo 98. Tal vez 8 o 10 hojas menos que un habano, pero unas hojas con un dulzor y unas características que parecen de comer. Cualquiera lo masca y no se lo fuma. See, he harvests pelo de oro in Nicaragua, and he has the right chemicals to combat the blue mold. And it is such a sweet tobacco, even though in that plant he will yield 6 leaves less than the other plants, or 8 leaves less, so the yield is always lower. But it's a better tobacco. You want a very sweet type of tobacco. Ahí está el respeto de un fabricante propio al fabricante del gobierno. La misma comparación que hace ahorita. En Cuba te buscan la producción de qué me da más hojas por mata. Y yo busco qué mejores hojas por mata. No me interesa la cantidad de hojas. Me interesa la calidad de las hojas y el gusto para el fumador. In Cuba, the big thing is how much leaves can this plant yield versus his attitude is how many good leaves one plant produces. So in Cuba, it's just they want to produce more leaves. Hay fabricantes que imitan a Cuba. No voy a decir de quién, pero hay fabricantes que lo que quieren es muchas hojas. Yo lo que busco es la calidad de las hojas. Yo sacrifico la producción por la calidad. So his process is just to produce a quality product versus a high yielding product. He's asking him when he's going to start producing a Candela de Oro plant. The cigar is a green. It's a green cigar. It's a green. The outer green cigar, and it's really sí, nice. Yo puedo hacer. He can do it. I was just talking to somebody today because dímelo I'm just español. Got cute. Que yo estaba hablando con alguien hoy, un muchacho joven que me está hablando de que la capa candela en Cuba no le gusta a la gente. Es verdad. He talked to a young man in Cuba. No, I was in Cuba. No comercial. People in Cuba don't like that green leaf. They don't like. Sin embargo, tiene buen sabor. Pepín, ¿qué por ciento le da la capa al tabaco? Segundo. El mayor por ciento de todo. Hay quien cree que es ligero. Hay quien cree que la banda. Hay quien cree que el viso. No, todo el mundo tiene un poquito en el tabaco. El seco tiene la combustión. El viso tiene el aroma, el ligero tiene la fortaleza. Las bandas, depende de qué tipo de banda tú pongas en el tabaco. Yo pongo dos. La mayoría de los fabricantes ponen una sola. Ahorran una banda. Yo pongo dos, yo gasto más. Pero yo tengo mi combinación en los sabores de las bandas y la fortaleza. Yo pongo dos bandas. Yo gasto más en el tabaco que todos los otros fabricantes. Aparte de que es a mano, que no es cogida en máquina, que es puramente a mano la mía, yo pongo dos bandas, pero eso me completa la mezcla. Y para contestarte la pregunta, la capa aporta en el tabaco casi el 30%. Okay, the, porque es lo que tienes en los labios. He asked a question about what part of the cigar gives it the most flavor, or what part does he concentrate to provide the most flavor. So he's talking about the wrapper. The wrapper, the type of fabrication he double wraps his cigars, gives a bigger strength on the flavor. But when you look at percentages, what part of the tobacco produces the most flavor, the wrapper will give you about 30% of the flavor of the tobacco. Es la hoja más cara y la más importante en el tabaco. Porque cuando tú la mojas, de mojarla sin encender el tabaco, cuando la mojas con los labios,
ya tú estás degustando la capa. Tú no estás degustando ni el ligero, ni el viso, ni has encendido para ver el aroma. Tú estás degustando el sabor de la capa. Por eso es la hoja que más hay que trabajarla. So see, basically he's saying, you know, the first experience you have with a tobacco is when you touch the wrapper with your lips before you light it up. So immediately you are tasting the cigar. So it is so important to create a big impression on the wrapper, because that's really the first feeling you get, is that wetness before you light the cigar. Por eso un quintal de capa vale por cinco de ligero. That's right. A wrapper will cost 5 times as much as filler and binder. Vale por 6 de viso. 6 times as much. Y por 10 de seco. And 10 times for y por 3 de banda. Déjame hacerte una pregunta. A mí me dijeron en Cuba que una de las cosas por la cual el tabaco que se fabricaba fuera de Cuba no era mejor, no solamente por la tierra y por esas cosas, sino porque no era totalmente hecho a mano. Bueno, hay fabricantes que es verdad que no son totalmente hechos a mano. No voy a mencionar nombres porque no es ético. Pero hay fabricantes que somos puramente a mano. Yo no he enseñado a nadie que no sea las mismas tradiciones de Cuba. Y yo quisiera que ese que te dijo eso en Cuba se atreviera a sentarse en una mesa al lado mío. No, yo le dije que yo había... A ver si él se puede sentar en una mesa y hacer lo que yo hago. Igual que en Cuba, la fábrica escuela de Cuba era la fábrica que yo era el tecnólogo general. Y de La Habana tenían que venir ahí a coger la experiencia. Pero es puramente a mano lo mío, no es con máquina. La mayoría de los fabricantes trabajan con máquina porque es más fácil que la gente se adapte y ahorran la banda que dije ahorita. Yo sacrifico la banda, pero es, lo mío es puramente a mano. Como se hace en Cuba desde 1492, no es de ahora. Sí, sí, sí. Pero tú piensas que hay fábricas que están haciendo tabaco, que ponen que es hecho a mano, y de verdad lo están hecho a mano. Es verdad, lo hacen con las manos, pero hay máquina por el medio. See, Anna asked a question that she made a young man in Cuba. Sí, hay fábrica. That basically said, well, the reason they're fabricating tabaco in Cuba is because they're machine made. Now, Pepe made the point that there are some tobacco companies outside of Cuba, they are not really 100% handmade tobacco. Wow. You know, what he teaches in his factory is the traditional Cuban ways of hand rolling the tobacco ever since Christopher Columbus landed in Cuba in 1492. Yo te voy a decir lo que le dijo Ernesto Carrillo en una reunión que estábamos todos cuando el RTDA, BMO aquí en Nueva York. Ernesto Carrillo le dijo, desde que Pepín vino hubo una revolución en el tabaco. Nos obligó a hacer tabaco bueno. Hoy en día Ernesto Carrillo trabaja con los mismos métodos míos en República Dominicana. Yo fui ahí a enseñarle cómo era la cosa. Yo no le niego a nadie cómo hacer la cosa. Yo lo enseño. In one of the RTDA shows in New York, Ernesto Pérez Carrillo, you guys remember him from the La Gloria Cubana and now that he has a new blend, he basically said that Don Pepín, the arrival of Don Pepin to the United States forced everybody here to go back to the traditional way of hand rolling a tobacco. And to this day, Ernesto Pérez Carrillo in Dominican Republic is using the traditional Cuban ways of hand rolling tobacco. Él me pregunta que el tabaco, volviendo atrás al tema, el tabaco candela, sí, que el proceso, si es verdad que lleva el butano, el gas butano para a acelerar el proceso. Para dejarlo verde. Para dejarlo ya, to keep the leaf green, you use butane. Sí, lleva el gas. Dries it faster. Dice que se le da calor a las hojas verdes. No es más nada, cuando yo guindo mi tabaco y esté verde en el galerón, los que vayan allá a la finca van a ver cuando yo lo estoy guindando. Ahí, con unos quemadores que se ponen a los laterales de la casa de tabaco y en el centro, tú das calor y al darle calor, el tabaco se le queda el color verde, porque ya lo secas, le quemas la grasa que debes de quemarle, que yo le quemo a lo natural, al no hacer candela. Se quema poco a poco, durante 45 días, se la va desprendiendo poco a poco y se le va quedando el aroma dentro del tabaco. Pero entonces, si tú le das calor, en una semana ya tú puedes bajar tus hojas secas, pero se quedaron verdes. Y nunca se van a poner ya amarillas. Porque le diste el calor, le quemaste la grasa con el color que traía del campo.
Eso es candela, no es más nada. What he's explaining is how, what is the process of leaving the tobacco with a green color is, in the dry house, they put burners at specific lengths around the walls in the middle, and that extra heat, what it does is it dries the tobacco, it burns the natural oils, but it will make the leaf to keep that green color, which was the color they had when the plant was hung from the little. Por eso le dicen candela, porque es un proceso a base de candela. Se puede hacer con carbón, por eso es que se llama capa candela. ¿Por qué? Porque a base de calor de candela es que tú le dejas el color. The name of that leaf is called candela, which means the flame from the butane burner. Now, there's also a process that you can put coal, but the point is you got flames too, so candela, flames. Is that how they did it way back in the day? Esa es la manera que lo hacían hacía tiempo también, que le ponían la misma candela. Before butane. Antiguamente. Antes del butano. ¿Cómo se hace? Con el carbón. With coals, hot coals. El carbón tiene que ser de algunas plantas, no puede ser ni cedro. Para que vea, el cedro es en la caja, no puede ser cedro porque da olor. Okay. No puede ser algo de madera que te den un olor extraño. Yeah, when they use coals, it cannot be used from any wood that would produce an aroma. Because obviously the aroma will stick to the leaves and change totally the flavor. El carbón tiene que ser de aroma, ese palo espinoso, de aroma, de marabú. Otro palo espinoso que en Cuba hay mucho. Hoy en día todos los campos están llenos de eso. Yeah, it's a type of wood called maru, which is typically from Cuba. So that's an ideal wood to create into coals, to do the candela with the coals. Que dan brasa, dan calor, pero no dan olor. Right. It creates heat, the flame, but it doesn't produce any aroma that will stick to the leaves. Porque el tabaco es hidroscópico y coge todos los olores. The leaves are absorbent and they will absorb any aroma or odor that they can get. Puedes preguntarme, yo no sé el que más sé, pero bueno, yo contesto cuando sé. He doesn't know everything, but he knows. Pepín, hay muchas personas que consideran que tú eres el productor de tabaco que más ha crecido en tan poco tiempo. ¿A qué piensa que debes tu éxito? No es tan poco tiempo. No, bueno, fuera de Cuba. He's asking, no, fuera de Cuba. Ah, bueno, ahora sí. He's asking that he's considered as the tobacco grower that has grown the fastest. But Pepín is basically saying, wait a second. Mira, el problema es el siguiente. Desde el año 71, desde el 70, yo estaba reconocido en Cuba como el número uno. Lo mismo en preindustria que en la industria. Yo fui vanguardia nacional en Cuba casi 20 años, con medallas de hazaña laboral, con todos los éxitos que puede tener un cubano en el mundo del tabaco, los tuve yo. Incluyendo el salario más alto que había en Cuba en el mundo tabacalero es mío. What people don't understand is that since 1971 he has been recognized in Cuba as basically the top tobacco person with many, many awards. So this is a journey that didn't start in 2001 when he arrived to the United States. It's been going on for 30, 40 years. Por ejemplo, en La Habana había una reunión y yo no estaba. Y había una discusión sobre un problema en la industria o en el campo. Y el director de la empresa de Villa Clara decía, Pepín dice esto, y el director nacional decía, bueno, si Pepín dijo eso que estamos discutiendo, hagan lo que digo él, que aquí quién sabe más que él. In Cuba there was some meeting about some problem on cultivation, and somebody said, well, Pepín said this, and then, okay, Pepín said this, why are we having a discussion, let's do what Pepín says. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a Estados Unidos y yo veo la fabricación del tabaco y eso, yo sabía que Dios tenía que ayudarme, ¿no? Porque yo dije, caballero, si se está vendiendo esto, cuando yo haga mi tabaco lo tengo que vender. Y poco a poco el mercado se fue dando cuenta. Yo le doy las gracias todos los días a Dios y al pueblo norteamericano y a los cubanos que hay aquí, eso que me han ayudado. A mí me han ayudado todo el mundo, unos directos y otros indirectamente, porque yo sabía que yo podía hacerlo bien. Ahora, que me aceptara el público, tú puedes ser el mejor, pero a lo mejor no cae bien en el público y ya. Pero a mí Dios me dio esa suerte de caerle bien a la gente también y poder vender el tabaco. Y es verdad, el éxito ha sido grande, pero yo tengo que agradecerle mucho a Pete Johnson, que fue el primero que creyó en mí.
Tengo que agradecerle mucho a la gente de Astro, que yo le fabrico a esa gente un contenedor de tabaco todos los meses y lo venden, y esa gente no alcanza, todo lo que yo le hago no alcanza. One of the things he says that ever since he arrived in the United States, you know, yeah, he was the best in the industry, but when he came to the American market and he saw how people were fabricating cigars, he kind of like got very concerned. Well, I may be the best, but am I going to be recognized? How about the market? But one of the things that that he's very thankful for is the help that the American public, the Cuban American public, and Cubans living here have, the support he has received over all the years. You know, and to this day, you know, he thanks Pete Johnson from Tatuaje Cigars, which was what put him in the map. Ashton Cigars, who every month he fills a whole container for them, and it's not even enough production. El mayor éxito de todo, yo creo que está en los clientes, los que consumen el tabaco, los que lo fuman, y los que son los que tienen la razón en esto. Y yo trato de las opiniones de cada dueño de tienda, de qué te están pidiendo, qué opinión hay, y trabajar siempre en base a eso. Eso siempre tiene la razón. Ustedes, el público, son los que siempre tienen la razón. He said that us, the public, we are the ones who he really listens for their input. The store owner, he listens to his input, because at the end, it's us, especially us here present, who really he listens to, because we're the consumers of his product. Una pregunta, porque sé que a todo el mundo le ha gustado el box press que tú sacaste. Ajá. Y mi pregunta es, ¿por qué te tomó tanto tiempo hacer un box press? Yo creo que ya tú me respondiste la pregunta, pero I want to She's asking about the box press edition that he recently came in. Why was the reason that it took so long to come out with a box press? Cada vez que uno hablaba de box press, todo el mundo te decía, te vas a buscar problemas con Padrón. Y no es fácil buscarse un problema con un señor tan poderoso. Yeah, he was saying that basically when they thought about the idea of the box press, that, oh, you want to do box press, so how are you going to handle the Padrón people? Entonces, es una persona muy respetada y muy querida en el mercado, muy viejo y aquí, y tiene todo mi reconocimiento también, porque es un gran fabricante, pero yo quise hacerlo porque el Leviú es un tabaco que yo lo hice en honor a mi papá, y en el año de nacimiento de mi papá, en 1922. Y siempre dije que mi papá era un hombre moreno, trigueño, fuerte, un isleño muy fuerte. Y yo procesé un grupo de capas para sacar una edición especial en el Leviú. No se hizo como edición especial, pero cuando ya yo las tenía listas, que ya yo creí que era una cosa que estaba un poquito fuera de serie, que estaba... Dije, bueno, vamos a hacer ahora un box press en este tabaco. Jaime me dio esa idea también. Papi, ¿por qué no sacamos un box press? Bueno, vamos a sacarlo sin que no sea una edición especial, sino vamos a sacar. Y salió ese tabaco. Vamos a seguirlo haciendo. Porque ya veo que Padrón no me ha llamado y no me ha dicho nada. Well, what he's saying was that he selected a special wrapper, you know, to make a tobacco that everybody knows as Leviú. But then, you know, they were going back and forth. Well, should we do it a special edition? Well, and then his son recommended, well, why don't we do a box press? And then with the lead that he selected, here's the box press Leviú. ¿Qué pasa? A veces los fabricantes nos cohibimos. Por ejemplo, eso mismo del tabaco Candela. La General, Altadi, son los que son fuertes en ese tabaco. Y uno a veces, por no competir, no hace el mismo tabaco que hace otra compañía. Pero sí, la competencia es buena y es buena para todo el mundo. Es sana, pero hay dentro de la industria a veces no la ven como sana. Hay personas que dicen, no, ya fulano está imitando a fulano. Y yo creo que de verdad nos quedan todavía conocimiento y nos queda tiempo para no tener que imitar. Pero bueno, es que Box Press se ha hecho toda la vida. Fue lo que yo dije después cuando lo saqué. Dije, bueno, pero si eso Cuba lo ha hecho toda la vida, siempre. Todas las cajas se prensaban. Montecristo prensaba, todo el mundo prensaba, H-Umba prensaba, y la caja ya terminada se metía en una prensa, yo trabajaba en la fábrica. ¿Tú crees que eso era el box press, es algo bonito o tiene su objetivo? No es por bonito. ¿Para que queme más lento? No, para tapar los defectos. Es una cosa que en la fábrica todo el tabaco suave o que tenga un bachecito
se dejaba aparte y ese iba en caja prensada. Si el tabaco tenía un pequeño bachecito, cuando tú lo prensas, lo pierdes. O sea, puedes trabajar más suave, echas menos hoja, ahorras más. No estoy descubriendo los secretos de otros, no, que lo usan de siempre, ¿no? Bueno, porque lo prensa. Es un poquito más lento el alar porque lo prensaste más. Pero es para tapar defectos. En Cuba se usaba igual que el tubo. El tubo. Igual que el tubo. ¿Qué es lo que meten en tubo? Señor, el tabaco más feo, el de la capa más fea, y te venden el tubo. ¿Estás comprando el tubo? Estás comprando el tubo. Sí, tú no, el tubo, pues, bueno, tú lo ves abierto ahí en la caja a tu vista. Sí. What he's saying is, you know, that sometimes tobacco growers, you know, they kind of back away of doing. To come up with a tobacco that somebody already is producing. So, you know, he says in the past, you know, the reason box press cigars were kind of marketed or invented was because sometimes there were some defects on the leaf, and the best way to remove this imperfection on the tobacco was to put them on a box press them, and somehow the defect will disappear or be hidden away. Just for the same reason of why do they have aluminum tubes with cigar, and then because the leaf is ugly, there's imperfections. So when you look at a box with tubes, well, you see a consistency of a tube with the same color. So it's the same concept. Box press is traditionally used to hide some defects, not because somebody wanted to make it a square cigar. Se inventó para eso, para tapar defectos. Cuando tú veas una caja abierta de 10 tabacos y los 10 te lo están enseñando, ese tipo sí. Lo que está metiendo es porque eso es primera limpia, 10 ahí y los 10 lo está viendo. Cuando ve la caja de dos camadas, en la camada abajo hay un pescadito que no se parece al otro, cualquier cosita. ¿Cuál? Pero la caja abierta de 10, como el Monte A en Cuba, tiene que tener el mismo color y está en... Todo tiene que ser igual. Y son gemelos, un clon, uno del otro. Ajá. Según tu experiencia, de más de 30 años. Espérate. No, déjame traducir. Más de 50, bueno, no quiero nada. Sí. Papi, déjame, hasta que pasemos, deja que traduzca, porque sí, los hermanos quieren. Well, it goes back again that sometimes you see a box of 10 beautiful cigars on top, but then what's underneath? You know, you start removing, whoa, it changes. So many techniques to hide a well-produced tobacco. You know, one of them is the box press and the aluminum. En una caja de tabaco de 25 vas a encontrar 13, 12 tabacos arriba. Son los mejores. Son los mejores, igualitos, 12 gatos, iguales, rubios. Y en la capa abajo vas a encontrar un gato negro. Ahí te puedes hallar una sorpresita, sí. Siempre te va a dar una sorpresita. Now Miguel is saying that in a box you may have 10 beautiful cats, white cats. Tobacco's looking the same. No, white, rubio. Rubio. Okay, blonde cats. But underneath, all of a sudden, you have black cats, different. So again, there's many ways to hide imperfections of tobacco boxes. ¿Cuál piensa que, según tu experiencia de tantos años, cuál piensa que es la vitola más antiguo que pueda haber existido en el tabaco? Es un Salomón, pero distinto, cortico, pero es figurado. Como el de Pidio Valdés. Como el de Pidio Valdés. Eso es lo que veo. What is the oldest cigar size? No. It's a cigar size called Salomón. Parecido a un Salomón, pero cortico. Looks like a Salomón, but only a little short. En Cuba decían Sorullo. Sorullo. Yo voy a hacer un nombre de eso, Sorullo. Es figurado, es que hacían los guajiros. Hacían en su casa, se lo metían en un plástico, abajo del sombrero, y a guataquear. Y a cada rato sacaban un cachimbo de aquello y se lo ponían en la boca. Very, very similar to what the Cuban country farmer used to roll. Hand roll it in his house, and el under the hat, antiguo. He'll have it and then pull it out. No se usaba morde ni nada. Es el tabaco más antiguo. ¿Para fumar? Bueno, mira, para yo disfrutar un tabaco de verdad y darme lujo y eso es una gran Corona. 9 y un cuarto por 48. He's asking what's his favorite size, Gran Corona, pero ¿cuál? Pero para fumar tengo que fumar robusto. ¿Por qué? Porque yo me fumo de 12 a 13 diarios, de distintas líneas. Yo todo el día estoy probando. Si voy en el carro estoy probando, si estoy en la compañía estoy probando. Si yo veo una pequeñez nada más que me salga en un tabaco, ese ya no sale. Yo lo tranco en el guajado. Él tenía tiempo de salida, pero ese tabaco va y le falta un mes en camarada. Y no se vende. Por ejemplo,
ahora hay un desborde de un tabaco de los que nosotros hacemos que todo el mundo lo está pidiendo porque le dieron una cantidad de puntos. Sin embargo, yo tengo ese tabaco y no se va a entregar a la tienda porque ese tabaco le falta todavía. No se pensaba que iba a venderse ese tabaco. Ese es el tabaco más antiguo. This is the oldest tobacco size and shape de ever made. My father robusto. No, ese es el mejor que yo he fabricado en mi vida. Y creo que no vuelvo a hacer otro. La edición limitada de my father. No, como ese tabaco, el que lo disfrute va a ver la complejidad de ese tabaco. Tiene 5 semillas de tabaco distintas. Mira, ese tabaco tiene criollo 98. My father level you. El límite de edición. Mira, ese tiene criollo 98, corojo 99, corojo 2006, pelo de oro y habano. 5 semillas de tabaco distinto y una combinación en la banda que no la puede tener otro fabricante. Ese no lo pueden imitar, porque nadie siembra esa semilla que yo tengo y no lo pueden imitar. Empezando que no hay pelo de oro de donde yo lo traje, y estuvo perdido aquí en Estados Unidos un mes, que tú sabes el cuento. La ropa de mi mujer se perdió, fue a dar a YouTube, y cuando apareció el maletín, yo retiré el pomo de medicina. La ropa no servía, pero el pomo de medicina traía la semilla. To extend on the answer, his favorite size is the robusto, because he smokes 12 to 15 different cigars of different blends, of different designs, so the best shape for him to be able to test the characteristics of the cigar is the robusto size. Now, he's talking about that the best tobacco that he's ever produced is the My Father Limited Edition, that has 5 different tobacco seeds. And it cannot be imitated because one of them is a Pelo de Oro tobacco that he's the only one producing right now in Nicaragua. Mira, el problema es que el Pelo de Oro es un tobacco que los tenían los indios en Cuba cuando llegaron los españoles. El Pelo de Oro en Cuba es así de este tamaño. Los Pérez, que son una de las compañías más famosas de productoras de rama, para mí la más grande fuera de Cuba, el Pelo de Oro que cogen en Perú, en Tierra Vieja, en Perú, es este tamañito. El Pelo de Oro mío es así. Y yo puedo tener bandas de Pelo de Oro. Sí. Yo lo tengo en una cuesta de loma. Yo quisiera que ustedes fueran a Nicaragua para hablarte allí, alante de la vega. Eso es una cuesta de loma, que todo el vegetal de esa loma, toda la materia orgánica de esa loma, las hojas podridas y todo eso, baja ahí. Cae en la parte baja. Cae ahí. Y están, yo la tengo como represada. Yo lo hice con una bulldog a todo intento. Yo saqué una piedra allí más grande que ese carro. La moví. Eso, en terreno de piedra, es un terreno suelto, que drena. El Pelo de Oro se emborracha muy fácil con cualquier agüita. Como drena tanto el terreno, más la cuesta que tiene, el Pelo de Oro mío crece suelto como esas matas. Wow. Eso es increíble. Y por eso digo que nadie lo puede imitar, porque nadie puede coger un Pelo de Oro. Bueno, hasta ahora. Vaya alguien se capricha y lo haga, porque igual que yo lo hago, lo puede hacer otro. Pero nadie lo había intentado y lo ha hecho. Poner una banda de Pelo de Oro como tiene ese tabaco. Una banda que te la pones en la boca, la mastica y parece azúcar. Basically, I said that this Pelo de Oro, there's somebody else in Peru who's producing Pelo de Oro, but that the leaf will be this small. Where he plants these Pelo de Oro plants is on a side of a hill that gets all the leaves that are rotting away, branches that fall from trees. He even remove a humongous rock with a bulldozer. So what he's saying is that that's loose soil that contains a lot of water, and then that plant just, wow, look at all this nutrient absorbed, and he's able to grow a bigger leaf, that basically you put that leaf on your mouth and you get this sugary flavor out of it. Es increíble el tamaño, es la potencia de la tierra. Nicaragua tiene una tierra volcánica, que parece que se derritieron volcanes hace muchos años, que tiene tanta fortaleza y tanto mineral, que el tabaco crece allí que, vaya, ¿para qué? Es una cosa que hay que verlo para creerlo. Yo no lo creía, si yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera creído que me dieran una mata de tabaco con 26 hojas y una hoja de una vara. Wow. But he's saying that he's really been amazed how in Nicaragua the land has so many nutrients, but it's because of years, centuries of years ago, of a lot of volcanic activity that Central America went through. Hold on.
80 grados. Personas que le dan mano a eso, para uno llevárselo a la boca. Baja entonces la preindustria y vas a ver despalillo, vas a ver pilones, vas a ver bandeando, vas a ver todo el proceso completo. La fábrica se mete el año así, la agricultura no. So what he asks is what's the capacity of a tour to his facilities in Nicaragua? Well, he just reiterated that to do that you have to ask his daughter Yanni Garcia, who handles that part of the operation. But the best time to go to the factory is not right now, because they are just starting planting season. So, you know, these plants are going to be grown in a special area, then put on the ground. So it's around January, February, where you're going to get to see the whole operation. Mira, de entrada te voy a decir, hueco asado en la finca. Ah, yo sé, no. Hueco asado con gris, yuca, chicharrita. Ahí vas a ver, dentro de la vega de tabaco está esa casa. Ahí nos sentamos. Yo vi. Si quieren comerse un toro, no estamos en Cuba, podemos matar un toro. Hacer pité, lo que quiera la gente. Oye, ¿qué vamos a comer un torito? Vamos a comer un torito. Basically, gonna be a feed. There's gonna be roasted pig. There's gonna be rice and black beans. You know, basically everything. En febrero vamos a preparar un tour. Lo que puedan fumar. Él dijo muy modestamente que la operación de él es pequeña, pero en el canal 2, si no me equivoco, en Nicaragua, cuando él hizo el opening, que fue el principal. Yo lo vi en internet, el cardenal de Nicaragua, él emplea, en aquella época eran 800 personas. Ya va por 1200. Y le puso techo para que las personas pudieran cenar en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque otra fábrica están cenando en el sidewalk, al lado, en la calle. Y él les puso, los acomodó, le dio buena vestimenta. Y en aquella época eran, que eso fue el año pasado, eran 800 personas. Sí, hay 1200 ya. Ya trabajan 1200 en la operación. Hablaba una cosita rica que leía a probar a este Vegas cubana, no lo había fumado nunca. Eso es el Cohiba. Eso es el Cohiba de Cuba. Pregúnteme y hazme comparaciones con los sabores. Deja que traduzca primero porque he said something that we want everybody to do. Well, basically, one of the things that he just reiterated that about a year ago, there's a total of 800 people working in the facilities in Nicaragua. A year later, there's over 1,200 people. Now, he's reiterated that he's done something very well for his workers. He basically built them a dining area covered, you know, with walls, with tables, versus you go to other places where they fabricate and cultivate tobacco, and people are basically eating on the floor and the sidewalk. They've been building a facility so they could, you know, have a better working environment. And a series of buses to take them from their residences to their places of work. Okay, I have a question before you go. Tengo una pregunta antes de que vaya al tema de época sobre la fábrica. La fábrica tiene es acondicionada en aire. Sí. He provides air conditioning to his workers. Los tabaqueros, el empaque, todo es bajo aire acondicionado. The question that he started was, well, when are you going to make a very strong cigar? Are you going to make anything stronger than the Bijou? He says, we have to see, because I have selected some leaves, but we have to see in 2 years to see how these leaves are going to ferment, and then probably we're going to have such a strong tobacco, people are going to go, wow. Mira, okay. Hay gente que te dicen, no, por decir, no, que este tabaco tiene tres ligeros. Es muy fuerte. Eso no es la fortaleza. El ligero es la fortaleza en el tabaco. Pero si tú no sabes combinarlo, lo que vas a hacer es un tabaco desagradable. Porque si tú llenas un tabaco de una sola tipo de hoja, el tabaco te deja, no tiene combustión, no tiene buen gusto, porque pelean. ¿Me entiendes? No es una cosa agradable. Tú tienes que hacerlo fuerte, pero con las combinaciones. Tú tienes que buscar vejez en el tabaco, en algunas hojas, otras que no sean de tanta vejez, y hacerle combinaciones de que tenga combustión, pero mucha fortaleza. Y eso te lo dan variedades de tabaco.
y cortes en el tabaco. Tú no vas a buscar fortaleza ni abajo en la planta ni en el centro. Ahí tú buscas combustión y aroma. La fortaleza la buscas arriba. Pero cuando quieras buscar un tabaco fuerte, entonces tienes que combinar tres semillas de tres zonas distintas. No escoger la de un tercio y ya. De ese tercio, que es de una misma finca, hiciste un tabaco. No, no, ahí no hay liga. Ahí hay fortaleza, pero no hay liga. Eso no va a ser agradable. Mucho de lo mismo. Ajá, es lo mismo. So the art of making a very strong cigar is not to make a cigar with just one type of tobacco like ligero. No, it's about a combination of ligeros, a combination of different areas, of different parts of the plant, because maybe it has a strong flavor, but it won't burn right. Or maybe it will have a strong aroma, and it won't taste perfect. So you see, that's where the art of creating La Liga, you know, the combination of the different tobaccos, different plants, different zones, to come up with the perfect product. El ligero es una hoja que no es muy común, que le gusta quemar perfecto para empezar. Es la de menos combustión, más lenta. Una hoja fuerte. Fuerte, de grasa, más oscura, más gruesa, de mayor textura. Es la que está más cerca del sol, más bajo de la tierra. La tierra es la que le chupa a la planta, se alimenta. Esa planta se alimenta de la tierra, igual que la planta se alimenta de la tierra, pero se desgasta la parte abajo. El ligero es el que más arriba está. The ligero leaf is the top part of the plant where it gets the most sun, which is, it has the most flavor and it's the biggest leaf. Cuando la planta sale, que suelta la primera hojita, esa hoja no cae, ¿no? Sigue. Paradita. Esa es la primera vez que es, va a ser la primera que va abajo. Pero no es una planta que suelta su hoja y va. La primera que sale normal. Es la que se queda abajo. Se queda abajo. Oh, se da libre pie. En medio va. Sigue saliendo, okay. sigue saliendo. Y nace un hijo al lado. Sí. La matica le nace. Sí. Y el de floreo. Ese es de botones arriba. ¿Pero okay. usas ese para sembrar también? No. ¿O ya eso se No, no, ese es cuando tú lo siembras cortas, de primera. No, pero hay fabricantes que siembran eso. No. Para sembrar tú dejas la flor. La flor. Tú coges las mejores plantas en el campo. No es que voy a dejar 20 plantas y las dejé aquí ya. No. Camina la finca entera y dale vuelta. La más fuerte, la que te voy a dar. Las plantas más potentes, las más saludables, las más hermosas. Ahí. Y las hojas mejores, esa tú la dejas que florezca. Pero desde que ya empieza a botar la flor, tú tienes que protegerla. Porque si no vienen las abejas y te la mezclan. Entonces tú le pones como un cartucho grande y cada 3-4 días tú tienes que ir, destapar el cartucho, refrescar la planta, que abra la flor, estar un ratico allí, hablar con ella un poquito allí y volverle entonces a recoger, tapar y cerrar, ir a la otra plantica. Es un trabajito delicadito. So what he's saying is, okay, which plants you use for the seeds? Well, the art is to go all around the field and identify the strongest plants with the biggest stems and then protect that flower and cover it, because the problem is with the bees, they will bring pollen from other plants and it won't be the same. So what he says is that you cover them for 4 days and then you go back to the plant and you uncover it and you spray it a little bit with water, you let it get some sun, but then you cover it back again, you know, to protect it. That will be the plants I use for the seeds. How many leaves do you take off per day? Do you like, you pick from the bottom leaf and then let the top leaves grow and mature. But when do you start picking, and how many do you pick off per plant? Usualmente cuántas hojas tú sacas cuando ya la planta está lista para sacarle las hojas, cuántas hojas usualmente se sacan de la planta. Hay personas que le hacen 5 cortes. Yo no. Yo le hago 4 cortes. Si es corojo 2006, le hago 5 cortes. O sea, yo corto 5 hojas. ¿Qué pasa? Yo no aprovecho las que están pegadas a la tierra, las libres pies. Son muy vanas, son muy pajizas, tienden a amargar porque tú no las puedes curar bien, entonces tienden a amargar. Esas 3 hojas, 2-3 hojas de abajo, yo las dejo ahí para que protejan las otras hojas. Yo no las quito, es como una alfombra que le dejo a la mata ahí abajo. Entonces me llevo, dejando esas 2 o 3, me llevo las primeras 5 hojas. Ahí se van bandas secas, que queman muy bien, y los secos. Ahí se va el volado, seco volado, y el seco de carácter,
fuerte, que viene siendo ya la quinta que tú arrancaste. Las dos o tres primeras son volados, ya las otras dos son secos de carácter. A los 8 días, esa planta hay que volverla a mojar. A los 8 días tú vienes y le cortas 5 hojas más. Te llevaste todos los secos de la mata. Ahí te llevas bandas, capas y las hojas que dan aroma. Entonces te van quedando en una planta buena, te van quedando 5 a 10. De 5 a 10, si es un corojo 2006. Entonces vuelves a mojar cuando das el segundo corte y vienes a los 8 días más y te lleva 4 o 5. Ya esos son el tercer corte, ahí te lleva los visos más fuertes y los ligeros más bajos. Deja 5 coronas arriba. Esas 5 coronas, 3 son ligeros fuertísimos. Pero hay 2 que son los que rompen el pecho que tú quieres. Eso se llama medio tiempo. Esas son las 2 orejitas de arriba de la mata. ¿Y son más chiquititas? Son un poco más chiquitas. Esas 2 orejitas se llaman medio tiempo. Esa era la que usaba el Montecristo número 2 de Cuba hasta el año 86. Que fumarse una pirámide de Cuba, había que ser hombre. Yo las hacía y yo no podía encender a las 4 de la tarde porque me mataba el hambre. Me mataba el tabaco aquí a las 4 de la tarde. Yo quería que fumamos lo acababa de almorzar. Ya eso no existe. Eso medio tiempo, usted lo coge aparte y haces tu ensarte aparte. Lleva mucho más tiempo, lleva mucho más tratamiento. Tienes que darle, después de 1 año y pico dándole pilón, tienes que darle 1 año guardado después de palillado en reposo, para que desprenda todo el amonio, porque él es el que más cargado está. Él se chupó todas las otras vitaminas de la planta. Eso medio tiempo. Tú lo ves chiquitico, pero son millonarios en grasa. Basically, a los 3 años que tú lo puedes tomar. The 3 bottom leaves, he doesn't touch. That would be like a carpet that protects the other leaves. Now, first time he takes 5 leaves. Okay? 8 days later, he will take about 4 more. And then, you know, the top leaves, which is where they get the most of the sun, somehow, you know, they have absorbed the most of the ammonia. So you really want a very, very, very strong cigar. It's also a flavor. He used those top leaves. And he was saying that Montecristo, sí. number two, before 1986, they were using those top leaves. And he said that tobacco was so strong. It was so strong that whenever he smoked one, it would remove his appetite. And that's how strong those things were. But basically, he takes 5 leaves, waits 8 days, 5 more, and then in layers. Si tú agarras ahora, vamos a ponerte Corojo 2006, Criollo 98 y Corojo 99, para no hablarte del pelo de oro, para no ponerlo ahí en esa jugada. Tú agarras de esas 3 semillas distintas, los medio tiempos, y tú lo curas y los despalillas y van aparte en su paca y eso. Y usted le da un reposo de 3 años, que es lo mínimo que debe tener ese tabaco, 3 años, de que tú lo cortaste a que lo puedas trabajar. Lleva tiempo guardado en el almacén y haces una combinación de medio tiempo a un tabaco. Oiga, yo le digo a usted que hay que ser el hombre para adelante. Hay que ser el hombre para adelante. No es fácil. Si usted hace una combinación, pero yo te digo que sí puedo. No, yo sé que usted puede, yo sé que está hecho igual. Bueno, pero no es fácil fumárselo. The thing is, at this moment, yes, he can make a very, very strong tobacco by picking those top leaves. But the thing is, you know, will the customer enjoy it? So, you know, you gotta look at that, and you can do something that may remove the hair out of your chest, you know? ¿Qué pasa? Hay dueños. Y hay dueños. Hay dueños que sentados en una oficina te dicen, no, yo tengo esto, esto y esto. No, hermano. Tú puedes creer que tienes esto, esto y esto. Pero si tú no vas ahí con tus ojos, digo, yo soy así. Si yo no lo veo que lo están dejando, y dármele 8 días más, o 10, para que madure ya con vetas amarillosas así que hay que coger, para que eso pueda curar. Si no, no hay quien lo cure. Si tú no lo ves y estás arriba de la gente, oye, esa no la toques. A esa no la toques, déjeme esa planta. Es de ahí para abajo, vamos. No, pero no puedo llevarme 5, aquí nada más que hay 3, llévete 3, déjeme esas 2,
tienes que estar allí. Berta lo sabe, Berta me vio. Berta estuvo allá. ¿Cómo soy yo con la gente en esa forma en el campo? Yo parezco un empleado más allá, con un sombrero y metido ahí adentro. Tengo que hacer eso para estar seguro de que yo, cuando te vende el tabaco, puedo venir aquí con la cara y decirte, eso tiene esto, esto y esto. Y esto es así. Si no, de verdad, si yo estaba en una oficina, bajo un aire acondicionado, y la gente lo estaban cortando por allá solo y eso, yo te había invitado un cuento, y, pero uno me lo creen, pero el que se lo fuma dice, está diciendo esto, yo me lo estoy fumando y esto es una pajita y esto es igual que un cigarro. See, what he's saying is that some growers, you know, from their offices, they're saying, oh, my tobacco has this, 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 and that. But they haven't been on the field saying, no, take this five. No, 8 days later, no, take this one. But this one already, no, take those ones. He's very, very involved with the workers on the field, choosing what leaves to cut, what they are worth. Eso me trae problemas. Yo, la familia, tengo problemas por esas cosas, porque yo me meto y... Y lo mismo hago un camino, que hago una presa, que hago cualquier cosa. Pero yo tengo que estar ahí. Si no estoy ahí, me parece que las cosas no me salen. Dice, he's a very hands-on. Bueno, ahora es más sencillo. Esta es la palabra fácil. ¿Ya terminó? He's having issues with the family because he goes there and tries to direct everybody. Ahora, Joaquín está aburrido allá adentro. So, vamos a comprar caja de tabaco y vamos a fumar tabaco. Pero pinche. Ustedes pueden conocer a muchos manufactureros, pero la tierra, ustedes se la sienten en las manos a él, porque la trabaja con la misma pasión que nosotros nos estamos fumando el tabaco. Yo soy una novicia en esto, pero yo aprendí a respetar el tabaco por el señor García, porque él lo trabaja desde la semillita hasta la hoja, hasta allá cuando lo está haciendo. Hasta las dos hojitas más adelante. Oye, yo metí a Berta para dentro de la Vega y al sobrino. What I just finished saying is that when you shake any other manufacturer's hand, you feel them soft. You feel silky businessman's hand. When you shake Pepin's hands, you feel the earth. You see the passion that he puts in his cigars. I have seen him work the land alongside his workers. He doesn't need to do that, but he's there. You see the color of his skin. It's olive. That's Nicaragua sun. Wait, don't you do that with your car? Don't you do that with the car? ¿Y no tienes una casa millonaria en Nicaragua como otros? Hey, desconectame ya. Mira, you know guys, what I think it would be a great idea, if you guys, after this talk, you can actually talk to Pepin and tell them what is your plate kind of. And Pepin can tell you what cigar on this line he made for your plate. I don't know if you can. Palette. Okay. Again, for me, it's palette. No, palette. No, what I'm saying is, if you like the creamy, you know, you can explain to him, I like the cigar that does this and that. And he can tell you what cigar you guys can choose, okay? I don't know if you still that's a